Bien, muchachitos, hola, hola, buenos días. Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, hola, hola, hola. A ver, vamos a continuar, muchachos, vamos a continuar. Estamos practicando, todo es práctica ya. Entramos. Estamos en lexicografía, correcto, correcto. Vamos a continuar. A ver, muchachitos, aquí, todos conmigo, estamos viendo la lexigrafía, uso de las consonantes problemáticas, la B, la V, la S, todas, todas, todas. Palabra mal escrita, palabra mal escrita. No sé, a ver, lean con calma, yo no sé, ahorita voy a poner las otras alternativas, lean estas dos. A ver, a ver, a ver. Habrán leído esas dos. Lean estas tres ahora. ¿Ya? ¿Cuál es? Ya, vuelvo a regresar. Vuelvo a regresar y leo. Van a derogar. ¿Este derogar con R o con R doble? Contéstenme. Price. ¿La ve? A ver, no, no, solo yo quiero que me contesten, porque lo que pretendo es que aprendamos, no, no tanto que me den la respuesta. A ver, derogar, ¿una R o R doble? Una, Una. Una nomás, no es, si pones doble, vas a leer derrogar, pero no es derrogar, es derogar, el sonido suavecito, cuando el sonido suavecito, ro, ra, ra, re, ri, ru, eso es con R, no es con R doble. Porque si no, voy a leer de rogar y eso está mal. Aquí dice manirota, ¿sí? Manirota. Si le pongo R doble, ¿qué dirá? Manirrota. ¿Quién es un manirrota? Bueno, el que se ha roto la mano, ¿ya? Le dicen también manirrota al que le gusta derrochar el dinero. Manirrota, ya, pero ahí le falta una R. Hizo el enroque. Oye, ¿está bien enroque con una o con doble? Rápido. Está bien. Está bien. Está Después bien. de consonante una. Hay que enrumbar. Después de consonante una. Es correcto. Lo van a subrogar. Después de consonante una. Correcto. ¿Cuál era la respuesta entonces? Bryce. Bryce. Mani rota. Efectivamente, Bryce. A ver aquí, señale la palabra mal escrita. Palabra mal escrita. Ya está, ¿cuál es? ¿Ana Bryce Casadado o enano? Nadie, entonces yo. Contrarrevolución en medio de dos vocales, R doble, ¿no? Contrarrevolución. La villanía, ¿de dónde viene villanía? De Villano. villano. Y villano viene de V. villa. O sea, con V es villa, villa. Una villa es un pueblo pequeño. Por lo tanto, villanía es con V. La visera, visera, viene a ser la parte delantera del gorro que te protege la vista. Tú tienes un gorro, ¿no? Y tiene una parte delantera que nos protege la vista. No nos da el sol en los ojos. Para eso es la visera, vista. Es correcto. Fajín con J, portezuela. Las palabras que terminan en suela son diminutivos o despectivos. Se escriben con Z. Portezuela, jovenzuelo, jovenzuela. Mujerzuela, ya, son con Z. Entonces la respuesta es Bryce. Descubra la palabra cuyo uso de la V es incorrecto. A ver, incorrecto. Enano.
Enano, a ver con calma. Degenerativo, miren. Ivo siempre es con V, ¿no? Abusivo, intensivo, siempre es con V, está bien. Abusivo, ahí está igualito, igualito. Agresivo, oye, mira, las palabras que terminan en sibo se escriben con S, ¿eh? Con excepciones, pero son con S, sibo, sibo. Vericueto, no lo sé, si no sé de dónde viene la palabra, me quedo ahí porque no tengo la raíz. Escucha bien, no hay una regla para cada palabra, no hay. Así que como no hay una regla, lo dejo allí, pero me pasa la otra, ¿no? Enturbiar, ¿de dónde viene enturbiar? Turbio. De turbio, nomás ya lo sacaste, pues si viene de turbio es con B, pues si viene es con B, esa es la respuesta. Vericueto, sí es con V, correcto. Una de las siguientes palabras no está bien escrita, ¿cuál es? Casa. Casa. Correcto. Vamos casa, a ver. Casa. Grandiosidad. Aprecio la grandiosidad. Oye, grandiosidad. Termina en ciudad, pues viene de grandioso, oso. Tiene que ser con S, pues. Yo te he dicho que ciudad se escribe con S. Diversidad. Ahí está, ciudad con S. Pero un ratito. Comen con voracidad. También debería ser con S. Pero ahora vamos a aplicar la regla. ¿De dónde viene voracidad? Voraz. Voraz que termina en Z. ¿Y la Z en qué se convierte? En C. Ahí está. Voracidez con C. Es lo mismo que capaz, ¿no? Todos esos adjetivos que terminan en as, capaz, voraz, tenaz, ya. Tenacidad tendrá que ser con C porque la Z se convierte en C. Razonando, ¿eh? Yo quiero que razonen. En cada palabra hay que razonar. Porque si no lo valoran todo. Agresivo. Vida viene de agresivo, es con S, ¿ve? Agresivo es con V. Jocosidad viene de jocoso, es con S. Respuesta, ¿cuál era, habían dicho? Casa. Casa. ¿Qué palabra usa la B incorrectamente? ¿Poco, niñita? Ana, ¿Bryce, casa claro. Dado o enano? Casa. Casa, ya, casa. Otro. Sí. Dado, ya, otro. Empezamos. Casa, ya, debe ser casa, entonces. Eso sí, que no sabe. Saber es con B, ¿no? B, ya está. Si hubieran, viene del verbo haber, es con B. Tribulación, tribu es con B, ¿eh? Agobiar, eso puede que yo tenga mis dudas, ¿no? Cuando no hay una regla de dónde viene, puede, ya. Practique el vudú. ¿Qué les he dicho yo? Vudú, todas las palabras que comienzan con bu, ¿con qué se escriben? ¿Cómo? Todas las palabras que comienzan con la sílaba bu, con B se escriben. Buque, bucanero, bu. La, burro, todas escriben con B, menos una. ¿Cuál es esa una? Vudú. Vudú, ese vudú es con V. Vudú es con V, es la excepción. Esta, viene de una palabra, de una lengua africana, por eso tiene una raíz diferente. Vudú es con V, ya está clarito, ¿no? Muy bien. Tubo, el tubo del canal es con B, pues. Respuesta, dado. Quiere decir que agobia está bien escrita. Dado. Ya, dado. De las siguientes palabras, ¿cuáles están escritas correctamente? Razona y luego me dices cuáles son y buscamos la respuesta. Una, dos y tres. Una, dos y tres para mi comadre. Para los demás... No sé. Enano. Vamos a ver. Enano. No, es que no he visto la respuesta. Pero vamos a ver aquí. Robusto. Uno, dos, tres. ¿Sabes qué? Te voy a ir explicando. Robusto
viene de la palabra roble. Ya, el roble es un árbol muy fuerte. Una persona robusta es una persona fuerte. De ahí viene, el robusto viene de roble, es con B. Cabemos viene de caber, ¿no? Es con B. También, oye, después de M, ¿qué se utiliza siempre? ¿No sabían eso? Después de M, ¿qué se usa? D, B o la B. B, siempre, siempre. Cambio. Rumbo. Tambo. Tambeño, esto está bien, entonces. Y después de N, de nene, ¿qué se usa siempre? La V. V, claro. Te voy a invitar, invitar. Después de N se usa V. Ya, bucle. Todas las palabras que comienzan con bu, ¿con qué se escriben? B. Con B. Ya está mal bucle. Aversión viene de versión. Y versión viene de verso. Y verso es con V. Entonces, ¿cuáles son las correctas? La 2 y 3. Ya está, entonces buscamos cuál es. Enano. Enano. Listo. Una de las siguientes palabras no se escribe con C. No se escribe con C. ¿Cuál era? Dado. Dado. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Revisamos. Abdicación termina en sio. Tengo que recordarles esta regla. Abdicación termina en sio. Las palabras que terminan en sio, algunas se escriben con C y otras con S. ¿Cómo vas a saber tú eso? Yo te expliqué. Cuando terminan en sio, tú tienes que ver si procede o si está relacionada con otra palabra que utilice la T, 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 T de taza. Si se relaciona con otra palabra que usa la T, la escribes con C, sión con C. Pero si se relaciona con otra palabra que usa la S, sión es con S. Entonces, abdicación. A ver, ¿con qué palabra se relacionará que utilice la T? ¿Cuál, cuál? ¿Abdicación? Nada, no, no, no. Abdicativo puede ser, no, abdicativo utiliza la T. Intuición, intuitivo, ahí está, sí, 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 es con C. Precaución viene de caución y caución viene de cauto, cauto, que utiliza la T, es con C. Oye, ascensión, ¿de dónde viene? Si me dices de ascender, te ahorco, ¿eh? Porque yo quiero saber si escribo con C o con S. Si me dices ascender, no me ayuda. ¿De dónde viene ascensión? Ascenso. Eso, de ahí viene, hijo, de ahí viene. Ascenso, so, 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 con S. Ascensión es con S. ¿Ya? 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 Ya lo descubrí. Porción, una porción, no es una parte de algo. Ahí está la T. Porción es con C. Respuesta, dado, dado y dado. Identifique el grupo de palabras bien escritas. Todas deben estar bien escritas. Casa. Casa para ti, ya empezamos. Fusión viene de fuso, es con S. Portugués. Es un gentilicio que termina en S. Toditos se escriben con S. Francés, inglés, portugués. Alteza. Es un sustantivo que viene de un adjetivo, viene de alto. Y cuando terminan en esa, siempre son con Z, ¿no? Alteza. Bajeza, realeza, tristeza, ah, siempre es con Z, está bien. Hermosura, las palabras que terminan en sura se escriben con S, lisura. Veamos la palabra basura,
tonsura, hermosura, es con ese. Ya está mal. Recesión viene de rece, so. Está bien entonces, con C y con S. Si no, si lo que termina en cis, siempre es con S. ¿De dónde viene simplicidad? No me digan de simple. Busquen la palabra que me ayude para saber si es con S o con C. ¿De dónde viene simplicidad? Simpleza. De simpleza, que termina en esa, tiene que ser con Z. ¿Y la Z en qué se transforma? En C. Quiere decir que simplicidad es con C. Ya está mal. Nos pasamos a la C. Alteza. Así pues hemos dicho que sí, ¿no? Con Z, esa, esa. Oh, dime tú, dime tú. Consejo, dime tú, dime la palabra consejo. Te voy a dar un consejo. ¿Con qué la escribes? Con esa. Ah, ya, con ese, correcto. Entonces, ya, está bien. Ahora yo te digo lo siguiente, escúchame bien. Te digo lo siguiente. Escribo, iré al Consejo Municipal. ¿Cómo escribirías eso? Iré al Consejo Municipal. Con C. Con C. Eso del el Consejo Municipal es con C. El Consejo de Aconsejar es con S. Quiere decir que las dos palabras existen. Este consejo está bien. Veracidad, ¿de dónde viene? Verás. Verás, que termina verás. En Z. Y la Z se transforma en... C. C, está correcto entonces, correcto. Brillantez es un sustantivo que viene de un adjetivo, brillante, y termina en es. Todos los sustantivos que vienen de adjetivos y terminan en es, siempre son con Z. Brillantez, sencillez, estupidez, frigidez, niñez, todas son con Z. Yo veo que aquí está todo bien, ¿ah? Decisivo. ¿Cuál es la? Decisivo viene de todo lo que termina en cibo. En cibo es con S. ¿Ya? Es con S. Decisivo. Aconsejar. Te voy a aconsejar. ¿Cómo lo escribes? Con S. Con S. Ya está mal. Ya está mal. Ya vas. Además, controversia viene de verso. Versia viene de verso. Verso es con S. Ya está mal. Inclusión viene de incluso, es con S. Alevoso viene de aleve, es con V, con S. Todo lo que termina en oso es con S. ¿De dónde viene animosidad? Animoso. Animoso, oso, tiene que ser con S, S. Lascivo, le falta la C, SC. No, son palabras latinas que usan SC. Lascivo, le falta la C. Entonces, ¿cuál es la única que no tiene fallas? Rápido. Casa. Casa es, pues, la respuesta. Es la respuesta, ¿ya? Bien. Listo. A ver, continuemos con la siguiente. Una de las siguientes oraciones tiene un error ortográfico. A ver, ¿cuál es la que tiene un error ortográfico? Ya está. Enano. Enano. A ver, vamos con calma. Carnicero. Todas las palabras que terminan en cero se escriben con C. Carnicero, lapicero, cenicero. Ay, 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 ay. Ah, claro, tiene sus excepciones. ¿Cómo escribirías tú la palabra trasero? Contéstame. Con S. Con S. ¿Por qué viene de dónde, hija? ¿Por qué viene de qué palabra? Atrás. Atrás, ya ves que es fácil. Es razonando, lo sacan. El muchacho que razona, lo saca. A trasero no puede ser con C porque viene de atrás, que es con S. Pues ya está. ¿Cómo escribirías la palabra grosero? Con S. Con S. ¿Por qué viene de qué? Grueso. ¿Grosería? De grueso. Ahí está el muchacho, lo sacó. Viene de grueso. Un grosero es el que comete errores gruesos. Grueso es con S. Ya está. ¿De dónde viene plasticidad?
Plástico. Plástico, tiene que ser con C, pues si viene de plástico, es con C. ¿De dónde viene hondonada? ¿De onda? De hondo, hondo, ya. Y si viene de hondo, es con H, pues con H, ya está. O esto de sacerdotisa, profetisa, poetisa, ¿con qué escriben esos oficios femeninos que terminan en isa? ¿Con S o con Z? Poetisa. Sí, acuérdense de poetisa, todo es con S, ¿eh? S, está bien, S. Belicosidad viene de belicoso, oso, oso, con S. ¿Con qué se escribe belicosidad? Con S. Con S, pues S, no hay más. Todas las palabras que terminan en cidad son con S. Universidad, intensidad. Menos pues esas que vienen de las palabras que terminan en Z, que se convierte en C. Todo esto es razonamiento, muchachos. La universidad pide que razones, nada más. Si razonas, logras. Así que tienes que ir pensando una por una. Palabra que utiliza incorrectamente la S. Pero perdón, ¿cuál era la respuesta de la 19? Enano, ¿no? Enano, ya está. Ahora la 20, la 20. Dado. Dado, a ver. Preciosura viene de precioso. Está bien, pues con C y con S. Póstumo. El prefijo pos, que significa después, siempre es con S, pues. Posterior, ¿no? Póstumo. Discernir. Esto utiliza, es una palabra que viene del latín, que usa la S, C. En latín se usaba mucho eso, la S, C. Espirituo. So, es un adjetivo que termina en oso. Todos los adjetivos que terminan en oso o en osa, pues igualdad, se escriben con S. Espirituoso, empalagoso, orgulloso. Ya. Entorpezco, ¿de dónde viene? Entorpecer. Entorpecer, que se escribe con C. ¿Y la C en qué se convierte? Zeta. Cuando viene con la O o con la A. Entorpezco, Z, porque termina en O. Ya está. No hay más. La respuesta ha dado. Solo una de las siguientes palabras que dice, a ver, no debe escribirse con C. Ya, no usa la C. ¿Cuál es esa palabra que no usa la C? No lo sé. Lee ahí, Tomasito, y sigue leyendo acá. Complicidad, acreciente, displicente, conducente. ¿Cuál será la que no usa la C? Ana. Ana. ¿De dónde viene Tomasito? Tomás. Y Tomás termina en S. Ya está, no hay más. Tomasito es con S. Tiene que ser con S, porque viene de Tomás, que termina en S. Complicidad viene de complicar, es con C. Todo lo que termine en siente es con C, acreciente. A ver, dime más palabras que terminan en siente. Paciente. Decreciente, ya, otra. Consciente, ya, nada más. Ahora miren, sí tiene su excepción por ahí, ¿no? Claro, siente del verbo sentir, ¿cómo lo escribirás? No siente. Con ese, pero ya tú sabes que eso es sentido común, ¿no? Tengo que ver de dónde viene. Displicente, todo lo que termina en cente es con C. Displicente, decente, docente, conducente, es también. Claro, tiene sus excepciones, ¿eh? ¿Cómo escribes ausente? S. Presente. S. Tiene sus excepciones, pero siempre es así. ¿Cuál de las siguientes palabras no se escribe con B? Dice con B, B, B. ¿Cuál no se escribe con B? Dado. Para ti, dado. Empezamos. Dado. Embate. Después de M. B. 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 Tirabuzón.
todas las palabras. Un ratito. ¿Qué me pedía? Disculpen. Ah, ya, con B, entonces ya no. Tirabuzón viene de buzón. Y buzón es con B. Furibundo, bundo. Todo lo que termine en bundo es con B. Furibundo, moribundo, nauseabundo, vagabundo, todo es con B. Zambullir, hoy zambullir, bueno, después de M, B. Y zambullir viene de bullir. Bullir significa hacer bulla. Bullir significa hacer bulla. Y bulla es con B. O sea, zambullir es con B, ¿no? Cuando tú te lanzas al agua, te zambulles. ¿Por qué? Al caer en el agua, suenas, ¿no? Zam, así suena. Por eso viene la palabra zambullir. Es onomatopeico. Bueno, pero es con B. ¿Ya cuál es la respuesta? Oye, dime, ¿de dónde viene vasijero? Vasija. ¿Y de dónde viene vasija? Vaso, perfecto. V. ¿Ya? Es la respuesta, vasijero. ¿Qué palabra no se escribe con B? Enano. Enano. A ver, niña, enano. ¿Qué me dice? Enano, ha dicho mi comadre. A ver si es cierto. Enano. Ya, vamos a ver. Abasto, ¿no? Viene de basto. Basto, no se da abasto. Dice basto, que es amplio. Ya, es con B. Embuste, después de M, B. Embelezo, después de M, B. Cabildo, ¿no? Esta palabra viene de latín. Viene de capi. Tulo. Y la P, cuando las palabras se escribían con P en latín, cuando han pasado al español, esa P se ha convertido muchas veces en B. En B, la P se convierte en B, ¿ya? Cabildo debería ser. Pero se convirtió en B. Cabildo, es correcto. ¿De dónde viene viñedo? Viña. Viña. ¿Y la viña qué es? ¿La planta de qué? De las viñas. Mejor dicho, la viña es la chacra en donde se cultiva la vid. Y la vid es la planta de la uva, ¿no? Muy bien, por lo tanto, ¿todo tiene que ser con qué? V. Pijita, V. Ahí está, viñedo viene de viña, es con V. Solo una de las siguientes palabras debe escribirse con S. Solo una se escribe con S. Todas las demás están bien. Ana. A ver, avión. ¿De dónde avión viene confusión? Confuso. Confuso, pues ya tiene que ser con S. No hay más. Tiene que ser con S. Muy bien. La palabra gozo. Oye, las palabras que terminan en oso, cuando son adjetivos, son con S. Bueno, orgulloso, goloso, vanidoso, ya, eso es con S. Pero este gozo o pozo no son adjetivos, son sustantivos. En ese caso usan la Z, ya. Lodazal. Las palabras que terminan en sal, si es que indican un colectivo, se escriben con Z. Lodazal es el conjunto de lodo, como maizal es el conjunto de maíz, ¿no? O como carrizal, el conjunto de carrizos. Ya, está bien la Z. Conducente. Las palabras que terminan en cente se escriben con C. Ya lo dijimos. Hartazgo. Las palabras que terminan en asgo se escriben con Z. Serenazgo. Hartazgo. Padrinazgo. Muy bien. Es correcto. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Me dijeron. Avión. Ana. Las palabras que siguen se escriben con Z, excepto una. Lee. Dado, dice mi comadre. A ver, compadrazgo. La regla dice, las palabras que terminan en asgo se escriben con Z. Lo acabo de decir, ¿no? Liderazgo, serenazgo. Menos una. ¿Menos cuál? Rasgo.
Rasgo. Rasgo es con S. Aquí hay un error común. Muchísima gente escribe rasgo con Z. No, es con S. Es la excepción. Y también existe la palabra pelazgo, que nadie la conoce, ¿no? Pero en fin, ya, rasgo es con eso. Esta palabra rasgo, no sabes tú en cuántos exámenes ha venido, ¿eh? Uf, tienes que saber, es con ese, es con ese. Ya, las palabras que terminan en ansa, ¿con qué se escriben? Mudanza. Con Z, pues. Mudanza, venganza, esperanza, matanza, lógicamente. Ya, se tienen que exceptuar las palabras que vienen de otras que se escriben con S, ¿no? Si cansa, él se cansa, no vas a poner con Z porque viene de cansar, que es con S. Tú razona nomás. Listo, respuesta dado. Palabra mal escrita. Ana Brais Casadano o enano. Enano. Enano, a ver. Enano. Intensivo. Lo que termina en cibo es con S y con V. Zarcillo, son los aretes, no, cillo es diminutivo. Cillo con C es diminutivo, está bien. La partícula gas, agasajo, gas, siempre se escribe con S, ¿eh? Agasajo, gastronomía, gastritis, siempre es con S, ya. Gas, gas con ese. Soberbia, esa palabrita hay que también saberla, ha venido en varios exámenes, ¿eh? Las dos son con B, no me vas a cambiar a una con V, no. Las dos son con B, soberbia, ¿ya? Las dos son con B. Venció de vencer. Cabizbajo, ¿no? Cabizbajo significa estar con la cabeza gacha. Estás pensativo, cabizbajo, listo, listo. Viene de cabeza, pues hijo, viene de cabeza. ¿Con qué tiene que ser? Con B y con... Z. Z, pues, sentido Z. Común nomás. Cabizbajo, es el que tiene la cabeza agachada porque está pensativo. Eso es con B y con Z. Y es enano, identifique la palabra mal escrita, rápido nomás. Bryce, ya está, Bryce. Otro. Bryce. Ya, nadie sale del Bryce, nadie. Ya, empecemos. Develar significa quitar el velo. ¿Ya? Vamos a develar algo, significa vamos a quitarle el velo. Van a inaugurar una estatua. Hay que develarla, quitarle la tela que cubre para que ahora se vea. Y eso está bien, si viene de velo es con V. Ceviche debe ser, ¿no? Que se escribe con C, no sé. Pero yo he visto ceviche con C y con B, ¿no? No con V. Pero también he visto con V, no sé cuál es B. No lo sé. A ver aquí. Casa. Develar. Develar. Significa, develar significa sofocar una rebelión. ¿Ya? Develaron la sublevación de los militares. Ya, develar. Sofocar, vencer a los que se han rebelado. Eso es. Oye, visco. A ver, dime, visco. Bi significa dos. ¿Ya? Significa dos. Y un visco tiene una enfermedad, pues. Mira doble imagen, pues. Y entonces, visco, tiene que ser con B. Pero es con S o con Z. ¿Quién me lo dice? Con Z. Con Z es, ¿no? Zeta. Con Z. La regla dice, los prefijos B, vis con S y vis con Z, significan doble. Ya, entonces, si mira doble imagen, es con Z. Cohibir, es con H, sí. Bueno, por fin tengo dos respuestas, pues. Bryce y Dado, ¿cuál marcaría? Dado, efectivamente. Ahora les explico por qué. La palabra ceviche, tal como está escrita aquí, así aparece en el diccionario. Ya, esa es la palabra culta. Pero en el Perú, escucha bien, ¿eh? En el Perú no la escribimos así, tú sabes que no. En el Perú se escribe con C. Algunos la escriben con V, ceviche con V. Otros la escriben con B, ceviche con B. Tú vas a las cevicherías, en algunas está con B, otras está con V. Quiere decir que las dos formas se usan. En el Perú, ¿eh?
pero la palabra culta es esta, ceviche, es correcta. ¿Cuál era la respuesta? Dado. Así aparece en el diccionario. Búsquenla. Una de las siguientes oraciones tiene un error ortográfico. Dado. Dado, dado, dice mi compadre. A ver, Bahía sí es con H, sí, sí. Versión viene de verso, es con V, con S. Ocasión, ocasión, ocasión. Esta viene pues de una palabra latina, ¿no? Pero es con S, sí. Cereza es con Z. Aquí está la cosa. Las palabras que terminan en cracia sí se escriben con CEA. Democracia, plutocracia, empleocracia, correcto. Menos una, ¿cuál? Esta, idiosincrasia. No es con C, es con S. ¿Por qué me dirá? Es que viene de otra raíz. Por lo tanto, no es con C, es con S. Es la excepción, ¿ah? ¿Eh? Todo lo que termina en cracia es con C, menos idiosincrasia. Es con S. Es la respuesta dado. Precise la oración que contiene una incorrección ortográfica. Casa. A ver, niñita de mi alma, dice casa, casa y casa. A ver, otros. Avión. Avión para ti, vamos a ver, avión, avión, avión. A ver, con calma, muchachotes, a ti no te agrada la anuencia. Oye, lo que termina en encia, ¿con qué se escribe? Paciencia, clemencia, excelencia. ¿Con qué se escribe encia? Con C. Menos hortensia. Hortensia es una flor, o también es el nombre de una persona. Como aquí le han puesto mayúscula, se está refiriendo al nombre de una mujer, hortensia, ¿ya? Pero es con S, es la excepción. Todas las demás son con C. Ascendencia, ahí está con C. Beneficencia, con C. Las palabras que terminan en ansia se escriben con C. Elegancia, prestancia, ¿ya? Eso es, eso es. Entonces, ya entendimos. Pero, ¿Cuál es la respuesta? Ana. Anuencia es con C. Tú lo has dicho. Continuamos. Oración que posee error ortográfico. Ana. ¿Ana Brais Casadano o enano? Ana, listo. ¿No hay más? Dado, ya está. Otro. Dado. Empezamos. Absceso. Esta palabra sí es complicadita, es complicada. Y no hay regla, pero yo no te puedo dar una regla, ¿no? Para que me entiendas. Pero esto sí. Abs, es un prefijo, ¿ya? Abs, vas a encontrar abstracto. Hay varias palabras con abs. Siempre se escriben con BP y con S. Siempre, ¿no? Con B. Ya, hasta ahí está bien. Absceso, seso. No se puede venir de cesar, ¿no? O de César, pero no se trata de encontrarle una regla donde no hay. Lo cierto es que esta palabra hay que tener algo de cultura, hay que conocerla. ¿Qué es un absceso? ¿Quién sabe? Seguro que esta palabra se las han dado en el razonamiento verbal. ¿Qué es el absceso? Como un tumor. Como un tumor, dice, ya es algo que viene en el cuerpo, ¿no? Ya en absceso, listo. Sí. A ver, pero eso está bien. Consciente, sientes con C.
A ver aquí, 200, ¿es con SC o solo con S? Con C, a ver, ¿qué me dicen ustedes? 200. SC. Sí, SC. Es la forma SC. Pulpa. Si quieres, también la puedes escribir sin S. Le quitamos la S y vamos a leer 200. Si la academia lo permite. Pero la forma culta es 200. ¿Por qué? Porque estás juntando pues, varios cientos, ¿no? Un ciento. 200. 300. 400. 500. Solo que en vez de decir 500, ¿qué decimos nosotros? 500. 500. Ya. Y a ver, lee 700. ¿Está bien o no? No, ¿para qué la S? Hola. Aquí tenle la S, ¿ya? 700, deberíamos decir 700, como decimos 800, ¿no? Deberíamos decir 700, pero le hemos quitado la I y ahora decimos 700, pero la S ahí está de más. En 2 tiene que haber, porque 2 termina en S, 300 también, 3 termina en S, ya, eso es. El dado es la respuesta, dado. Ahora, muchachos, a ver, un ratito ya. Vamos a ver aquí. Ya. Va, recuerda bien, la comunicación audiovisual. Escuchen bien. Tiene que ver con el oído, ¿no? Si yo escucho la radio, es comunicación auditiva. Si leo el periódico, es comunicación visual. Y si miro la televisión, es comunicación audiovisual. Como estamos ahorita trabajando con la computadora, tenemos comunicación audiovisual. Me oyen y leen, eso es. Ahora, el lenguaje periodístico en los periódicos, en los diarios, tiene unas características especiales. Dime lo incorrecto. A ver, lenguaje periodístico, el que sale en los periódicos. ¿Qué está mal aquí? Esto lo hemos visto, pero ahora te lo reparto. Dime. Lo que publican en los diarios tiene que ser interesante, si no la gente no lee. Tiene que ser real, pero no se van a estar inventando tonterías. Tiene que estar clarito, sí. Llega a un público masivo, significa que mucha gente lee los diarios. Sí. Mucha gente lee diarios. Por eso los venden en las esquinas, ¿no? Y tú lees, tu papá compra uno y en la casa no solo lee tu papá, leen todos ustedes, por lo tanto es masivo. Ya. ¿Cuál es la respuesta? Dado. En los periódicos no te van a poner pechos ficticios, ¿no? Para que te los creas, no, tienen que ser hechos reales. Listo. Dime ahora, en la radio, la noticia se complementa con Casa. A ver, vamos con calma. En la radio, la noticia, claro, cuando te dan una noticia en la radio, es cortita nomás, la noticia es cortita. Pero vienen los que trabajan en la radio y comienzan a explicarte y a analizar y a pedir la opinión del público. Eso puede durar todo el día si quieres, pero la noticia es cortita. La noticia se complementa con eso, con la explicación y el análisis en la radio. Sigamos. 3. Señale lo incorrecto en relación al editorial. Ya tú sabes que el editorial es un artículo que sale en los diarios y es la opinión del diario, la opinión de los dueños del diario, que la hace el director, ya sabemos, ya, y que tiene connotación política. Son ideas políticas, religiosas, de todo tipo. Listo, lee ahora. Dado. Lo incorrecto. Dado. Bryce. Con calma. Bryce. El editorial, ¿está ligado a hechos actuales o no? Sí. Sí. Se opina sí. Sobre lo que está sucediendo ahora. Se opina políticamente. Oye, tú sabes esto. Hemos estudiado los textos académicos. ¿Cuáles eran los textos académicos? La reseña, el ensayo y la monografía. Un ensayo
es un trabajo en donde tú vas a dar tu opinión sobre un determinado tema, pero un ensayo no es, no comprende unos cuantos renglones, no, son varias páginas. Y el editorial solo es una columna, nada más. Por lo tanto, no es un ensayo. Sí es un mensaje periodístico, no lleva firma, no. En el editorial no vas a encontrar el nombre del que lo ha escrito, porque es la opinión del diario. Y lo hace el director. Y el nombre del director aparece en la primera página del diario. O sea, no necesita poner su nombre ahí, no lleva firma. Tiene una posición ideológica, ya sabes que sí. Respuesta. Bryce. ¿Qué no posee la crónica? Escúchame bien. La crónica es un relato que sale en los diarios. Amplio, no es breve. La noticia es breve, pero la crónica es amplia. Donde se narra hechos ocurridos reales, a reales. Pero ya no son breves, sino amplios. Y además, la crónica te puede narrar hechos ocurridos ayer, ya. Como te puede narrar hechos ocurridos hace 30 años. Pero tiene que ser interesante, si no, no, nadie leería. ¿Eh? Te cuentan lo que ha ocurrido hace 20 años en el terremoto que hubo en Arequipa. Ya, te lo cuentan. Ya. La gente lee, ¿no? Ustedes que son muchachos no han vivido eso. ¿Y cómo será? A ver, voy a leer. Tu papá lo ha vivido, por supuesto, pero tú no. Por lo tanto, lees ahí cómo fue el terremoto en el 2001. Y mira que es interesante, a pesar que ha ocurrido hace 20 años. Igual la crónica te puede contar lo que ha ocurrido ayer, ¿no? Había un terremoto ayer, te lo cuenta minuciosamente, también es crónica. Ya dime, ¿qué no posee? Dado. A ver, Dado dice la opinión del autor. Siga, otro. Casa. Esa es, escucha bien. La crónica tiene que ser interesante, si no nadie lee. La crónica sí tiene. El autor pone su nombre, el que ha escrito la crónica pone tal persona. Si usa un lenguaje culto, ¿qué pasará, muchachos, si usa un lenguaje culto? ¿Qué pasará con los lectores? No todos lo entenderían. No todos entienden. Usa un lenguaje culto, unos cuantos entenderán, los demás no. Entonces no puede usar eso, tiene que ser lenguaje sencillo. En la crónica, ahí está la diferencia con la noticia. En la noticia, el autor no opina. El periodista no puede opinar. Solo te tiene que contar lo que ha ocurrido. En la crónica sí opina. ¿Ya? Ahí está. Es cierto. El tema tiene que ser atractivo, sí. Ya, respuesta a casa. 5. Característica de la noticia. Dado. A ver. La noticia Dado. Usa un lenguaje enredado, complicado. No. En la noticia el autor da su opinión. No, nada. Te cuenta nomás lo que ha ocurrido. La noticia no es masiva, es decir, no es para mucha gente. Falso. El hecho es reciente. La noticia tiene que ser de un hecho de hace 5 años o de ayer. De ayer. O incluso puede ser de ahorita, ¿no? Ahorita pasa algo grave y de inmediato comienzan a pasar. Tiene que ser reciente, pues. Y no importa que sea ficticia, no, tiene que ser real. Ya, respuesta dado. Característica de la noticia. Bryce. Tiene que ser interesante. Ya te he dicho. Si no es interesante, no es noticia. Oye, Pepito Rodríguez salió de su casa, se fue a la universidad, escuchó sus clases, se regresó a casa y se puso a almorzar. Ya dime, ¿eso es real? Claro que es real. Hay miles de muchachos que salen de su casa, se van a la universidad, escuchan sus clases, regresan y se ponen a almorzar. Eso es real. ¿Pero tiene algo de interesante? Nada. ¿Alguien leería compraría un diario para leer eso? No. Entonces tiene que ser interesante. Pepito Rodríguez se fue a la universidad.
escuchó sus clases y cuando regresaba a su casa fue atacado por 4 delincuentes que querían robarle la laptop. Y de aquí Pepito sufrió una agresión terrible, ahora está en el hospital. Ahora sí es interesante. Ya, ya entendiste, ¿no? Tiene que ser interesante. Tiene que ser real. El lenguaje no puede ser ampuloso, complicado. No, no. Ya, Bryce. 7. Elija la característica de la noticia. Amigo. La tiene que conocer un número grande de personas. Sí, pues. Oye, la noticia no tiene particularidad. Es decir, no es para unas cuantas personas, no. La noticia tiene generalidad. Es para todos. ¿Ya? La noticia tiene que atraer a todos, no a unos cuantos. Que publique la noticia que mañana es cumpleaños de mi prima, vas a poner eso en el diario. ¿Que a quién le importará? Entonces, tiene que ser para un número grande de personas. Eso es. Todo lo demás, mentira. Oye, a ver, escuche esto. Presenta hechos fantásticos. No, pues no, fantasía no. ¿Nivel superestándar usa la noticia? No. No, subestándar. Menos. Tampoco. Menos, porque tendrías que escribir con groserías y con jerga. No, es estándar. Listo. 8. ¿Quién lo hizo? Esta pregunta, ¿a qué corresponde? Noticia. A la noticia. Sí, la noticia debe tener esto. Debe indicarte qué pasó, quién lo hizo, dónde, cuándo, cómo y por qué. Nada más. Eso tiene que tener la noticia. Eso es. Lo demás no sirve. Sin ella no hay periodismo. Lee bien, ¿eh? No hay periodismo si no existe. Enano. Si no hay noticias, oye, ¿para qué comprarías el periódico? Si no hay noticias, ¿para qué comprarías el periódico? Nadie compraría, pero si la gente lo compra para leer las noticias. Ya, en uno de estos géneros se presenta necesariamente la opinión ideológica, ideas. De todo tipo, políticas, religiosas, sociales, no sé qué. ¿En dónde? Ahí dicen la noticia. Sigue leyendo. Internet. Claro. Ana Bryce, ¿te has dado o dado, enano? No. Dado. Pues sí, efectivamente, dado. En el editorial. Bien, muchachos, escúchenme bien ahora, escúchenme bien, ¿ya? Escúchenme. A ver, un ratito, vamos a detener. Ya.